Vamos, rompe, Yuri. Bienvenidos a otro capítulo más de... ¡Soyateando! Yes. Wow. El día de hoy tenemos un gran video porque tenemos dos Yuri, Yuri y Yuridia con la canción Detrás de mi ventana. Yuri, Yuri. Se me va la vida. Yuri, Yuri. Se cansó la mujer. ¡Wow! ¡Qué lindo, señores! Señores, recuerden por ahí comentar de cuándo es este video, si usted sabe el año, no sé, porque veo que Yuri conserva su voz muy bien hasta este punto, no sabemos hace cuánto año es. Según el pantalón del guitarrista, me dice que hace más de 5 años. No, loco, es... Esos pantalones en campana. Campana. Campana entera. Digo, hay que ver también, hay gente que no, sea, no se acomodan, de que, ah, que ahora es tubito, ahora es campana. No, eso puede ser la semana pasada. Se quedan igualitos. Claro. De ser tu cama, la tercera almohada. De ver que el futuro se va sin tocar. Ahora, qué lindo. Yuri firmeza la voz, loco, de actitud. Y un vozarrón, unón. Sí. Porque tú ves que las mujeres normalmente tienen una voz así como flaco, no, flaco. Sí, sí. Una voz como muy directa. Y saber que la vida no es más que un plan. Y sentir lo que porque la voz clara. Ella mantiene mucho la proyección de su voz siempre adelante. Uh-huh. Sin importar qué color esté utilizando. Sí. Fíjate que los graves, el matizado, aire, todo la mantiene adelante. Y que conste que estamos utilizando videos que así... grabados con celulares, crudos, para que se vea que sí cantan. Porque hay mucha gente que empieza a cuestionar que no, que sí son efectos, que no. No, no, esto es bien. Esto es bien. Claro, cantante, claro, de verdad. My bro. Eso. ¡Vamos! Salió Yuri. Día. Pero con día. El completivo de día. Bárbaro. Qué lindo, loco. Ese, lindo. Ese feeling ahí. De ser tú una cena especial y ver que te has ido. De ser un objeto más en tu casa. Bárbara. ¿Oíste ese super el vibrato? En casa. Comercial la voz de Yuri. Está bajito ese, ¿eh? Está bajito. Y miren la diferencia de cuando Yuri dijo, cantó. Los platos. La profundidad del grave. Sí, la voz de Yuri llega a más grave. Más eso cómoda. Como que me presume que el video esté hace mucho. Porque Yuridia últimamente yo la he escuchado y da unos graves bastante buenos. Incluso en el video que subimos de Autotune y sin Autotune escuchamos unos graves de ella bastante presentes. Por okay. lo menos puede ser que el video sea viejo. Es de hace 13 años. ¿Ese? Ese. Pues yo pregunté ahorita y tú no me dijiste nada. Porque tú le preguntaste al público. Ah, ok. Pero tú eres mi público. Ahí sí, ahí veíamos a Yuri queriendo llevar la técnica muy a la perfección, entiendo. Siento que tomó una posición para sentir el apoyo, ¿viste? De todo lo que es. Yo no era subiéndose el vainero. ¿Tú crees? Yo no. Yo creo que era subiéndose el indio. Hay gente, ¿sabes? Que se pone la mano aquí y yo sentí que ya se recostó un poco. El así, anclaje. Hacia atrás. Eso normalmente es anclaje, pero yo creo que yo pensé que era el indio el que se estaba subiendo. También puede una posibilidad. Es una posibilidad que sea el indio. ¡Wey! Pero Yuri ya pa... Mira, bien, bien, bien. No, y oye, ese... ¿Para qué esta te provoca? Loco, por ahí arriba, hace esos rejueguitos, esas inflexiones, es bien difícil, man. Ay, qué voz más hermosa. Sí, la voz de Yuri ya es... Y eso, que eso atrapante. Es... Atrapante. Eso de hace 13 años, ¿eh? Wow. 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 Ahí va. Te está aplicando la de turbo para acá. Sí, la aplicó, ¿eh? La aplicó.
Ve acá, mi niña, espérate, yo voy a sacar. Pero tiene garra. ¿Se acuerdan la reacción que hicimos a Yuridia con una niña? A Yuri con una niña. Que la niña se la estaba aplicando. Yuri estaba tranquila, como que no es con una niña, no la voy a matar. Y de repente. Espérate. Ah, pero esta niña me quiere un pack a mí. Espérate, mi amor. Empezó a aplicarle los trucos, señores. Yo creo que. Vamos. Yuri arriba. No, Yuri, que está. Fue Yuri, que es la de arriba. Ahí empezó, fue Yuri. No, esa firmeza de la voz de Yuri, man. Dios mío, Yuri tuvo que estudiar canto lírico. Sí, es muy probable. Claro. Porque mire, líder. Eso es voz entera todo el tiempo, con una firmeza ahí, loco. No hay destemple por ningún lado. Se le siente. Y como ella pasa de su voz de pecho a su voz más de cabeza, con tanta facilidad, fíjense con la facilidad, con la tranquilidad que ella lo hace, se nota que es una técnica más lírica. No, y mientras ella está cantando en esa nota altísima, ella le hace señas, Yuri, vamos, canta, venga. Sí. A Yuridia se le nota una técnica más pop. Que es más, ¿cómo se llama esto? Más contemporánea, más de acá, que se le sienten como esos empujes a la hora de cantar, que a veces no son tan saludables, pero es lo que la técnica de pop como que demanda, o lo que más se utiliza en pop como tal. Exactly. Ahí está la diferencia que dijo Manuel. Sí, Yuri ya, camisa, que si yo cuento en la narira. A Yuri, en tu casa. Exacto. Y en la mía. Pero Yuridia lo hace también, ¿oíste? Sí, sí. Y Yuridia hace utilización más del twang, que es también más característico del pop o de la balada más contemporánea. Vamos, rompe, Yuri. Dios, qué lindo, esa canción, loco. Me encanta. Y se fijan en lo que yo le dije ahorita, que nosotros los cantantes de pop cantamos un poquito empujando más. Sí, empujamos. Sí, claro, ya está empujando. Como que, Sí, y Yuri se queda como todo el tiempo como que... Más relajado. Grueso todo el tiempo desde el inicio. Nosotros hacemos... Son más suaves, más ligadas. Lo que pasa es que nosotros cantamos como haciendo más variaciones dinámicas dentro de una misma frase. Y de colores. Y los líricos se quedan... como mucho tiempo en un volumen y de repente a los finales lo bajan o lo inicio, pero duran un poquito más de tiempo más en la dinámica. Más técnico. Y más mira cuadrada, que Yuri lo liga, porque Yuri lo mantiene así como lírico, pero Yuri también utiliza las inflexiones. Sí, no, la voz de Yuri, a pesar de que tiene una técnica atrás en lírico, se siente una voz popular, sí, obviamente. Claro. Por eso o la interpretación. Por eso pegó así, claro. Porque también y sigue. Claro, claro. La manda ahí, loco, durísimo. Wow. Loco, señores, como que la manda perfecto, sí, sí. Son dos cantantes con técnicas diferentes y muy duras. O sea, hay como un contraste de dos técnicas diferentes. Uh-huh. ¿Cómo se puede utilizar dos técnicas bien? En la misma canción. En la misma canción. Y mira que se escuchan bien juntas. Tampoco se escuchan bien. No, porque es un contraste. De que muy diferente de la otra. Sí. No. Tú le escuchas que se parecen incluso. Sí, o sea, en la forma de cantar, pero las técnicas son diferentes. Exacto. No, y una gente que tal vez no esté analizando, disfrute ya. No, obviamente. Uno porque está analizando. Pero yo todavía yo analizando metal lleva quien me trajo aquí. Vamos a análisis, analiza. Viene. Contigo. Wow.
la facilidad. O sea, mira la facilidad con la que Yuri le hace la segunda. ¿Y de quién era el concierto? Yo creo que era de Yuri. Ni idea, man. Porque el micrófono de Yuri está más para adelante. No, también la voz, loco. Sí, no, lo sí, puede poner igual, pero si hay una voz más potente, se va a escuchar más. Sí, yo sé, pero cuando el concierto es mío, yo me cogigo más normalmente. Sí, claro. Siempre que me he invitado. Pero yo nunca he mandado a bajar a nadie. No, no, nadie, no es que mandan a bajar. Tu sonido ya está preparado para ti. Yo creo, para mí que es el sonidita. El sonidita dice, este no voy para acá al dueño ahora, del concierto. Y te baja. No es lo mismo tú preparar un sonido para una gente por semanas o conocerlo y tener un invitado que tú sabes, el sonidita de Yuri. No, y más si tú no haces chequeo de sonido. Si tú no hiciste chequeo de sonido y tú te apareciste, el sonidita agarra ahí y este lineal del guitarrita, sí. Tú solo das el cuando termine. Conchale, qué pique. Va. Sí, así. Así. Nada, señores, esta fue Yuri. ¿Se acabó? Yo creo que sí, bien a ver. Mira, viste, ¿no? Ahora. Esta fue Yuri y Yuri aquí en Soyateando.